los corsés que oprimen nuestro crecimiento económico y soltar los lastres que en muy buena parte crean o frenan la creación de empleo. Porque en última instancia la reforma de nuestras administraciones públicas no es algo que se quede en ellas, en la propia burocracia y en sus procedimientos, sino que rebosa de su propio marco e incide a mejor en la vida de las personas y en su bienestar. Esta es la